Una tilde puede cambiar por completo un mensaje. Una frase que está muy relacionada a este tema. Hoy estaremos viendo los tipos de acento en un décimo grado en el espacio curricular de lenguaje y pensamiento crítico. Espero se encuentren muy bien estudiando desde casa y disfruten nuevamente una sección más. Tipos de acento. Ortográfico, prosódico, diacrítico. ¿Cuáles son nuestras expectativas de logro al hacer esta clase? Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Número 1. Conocer la noción de sílaba tónica y sílaba átona. Número 2. Distinguir las palabras graves, agudas y esdrújulas. Número 3. Establecer las reglas que rigen el uso general del acento. Número 4. Identificar el tipo de acento en las palabras y aplicar tildes de acuerdo al término y significado al que apela. Recordemos que la sílaba tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, alumno, la mayor fuerza de voz es lum. Es decir, que la sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz y muchas veces está tildada. Y las demás se llaman átonas. Muy bien, ¿cuáles son? La mayor fuerza de voz, árbol, maratón, parque, papel, mímica. Es de esta manera como la sílaba tónica trabaja. Palabras. No todas las sílabas tónicas van tildadas. ¿Qué es la tilde? Recordemos que la tilde es esa pequeña línea que lleva una palabra en una vocal que representa su mayor fuerza de voz. Pero estas tildes van con una regla general. Es por eso que hoy miraremos primero que, cómo es correcto llamar tilde o acento. Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta y le hemos dicho acento, tilde o estamos bastante confundidos. Déjenme decirles que lo correcto a la línea, a estas líneas que ustedes ven aquí, se le llama tilde. Y a la fuerza de voz, que lo tienen todas las palabras, solo que algunas no están tildadas por una regla general, entonces se le llama acento. El acento es la mayor intensidad o fuerza de voz con que se pronuncia una determinada sílaba de una palabra. Y hay tipos de acento. El prosódico, que por ejemplo de la palabra tilde es til, y no está tildada, o sea que solo está pronunciado. Y está el ortográfico, que es este que vemos en estas vocales. Al ortográfico también se le llama firulete o línea o oblicua. ¿Qué pasa si no usamos las tildes de manera correcta? Realmente el uso de las tildes se centra en la comprensión lectora. Al no usar las tildes de manera correcta, el proceso de comunicación se convierte en más lento, porque se leería hasta tres veces algo para lograr su comprensión. Además, podríamos, no podríamos distinguir entre muchas palabras, como por ejemplo, Una pregunta y una respuesta, solo con una tilde y una separación. Un verbo que queríamos poner en presente se puede ir en pasado, o sea que podemos cambiar el tiempo verbal de una oración. Un adverbio de cantidad se puede convertir en una conjunción adversativa, es decir, este más se utiliza para... Cantidad. Yo quiero más y este más sin tildes se utiliza como similar al pero o al no obstante. Quiero ir a la escuela, más no tengo cómo. Entonces vemos de que si no usamos tildes pueden haber muchas confusiones. Una palabra puede cambiar completamente su sentido solo con esa pequeña línea oblicua encima de una vocal. La pérdida de mi hermana. La pérdida de mi hermana. ¿Te diste cuenta de la importancia de la tilde? Si yo digo la pérdida de mi hermana ha hecho desastres, me estoy refiriendo a que mi hermana es una pérdida, es alguien que no tiene dirección. Mientras que si yo digo la pérdida de mi hermana hizo desastres, podría ser de que mi hermana perdió a alguien que quiere mucho. Entonces vemos de que esto no puede cambiar completamente el sentido de todo lo que queremos decir. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de acentos? El acento ortográfico, que es el que lleva tilde, el acento prosódico, que es el que no lleva tilde, y el acento diacrítico, que es el que sirve para diferenciar las palabras. El acento ortográfico nos marca con una tilde en qué lugar se encuentra la mayor fuerza de voz. El acento prosódico no, no cuenta con ninguna marca que indique la fuerza de voz. O sea que eso se hace solo mediante la pronunciación. Y el acento diacrítico se usa para diferenciar palabras que se escriben igual. Muy bien. Empecemos. El acento ortográfico o la tilde. El acento ortográfico es como el más conocido para nosotros. Eso es el acento ortográfico, es el más común. La ortografía oficial señala que también se le conoce con el nombre de tilde o acento gráfico. La rayita oblicua señala una característica fonética. Fonética viene de sonido. Eso quiere decir que cuando vemos esta línea hay una mayor fuerza de voz. Es decir, indica que la sílaba con tilde debe ser pronunciada de una forma diferente a las otras sílabas. Ejemplo, café, página, acción, difícil. Vemos que todas llevan tilde y en todas la mayor fuerza de voz recae en esa sílaba en donde está la tilde. Muy bien. Según la posición de las palabras de la sílaba acentuada, ocupen la palabra, se clasifican en agudas, que son las que llevan la sílaba tónica en la última sílaba, y estas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Ejemplos: acción. Vemos que acción lleva su sílaba tónica en la última sílaba y está tildada porque termina en S. Lo mismo pasa con papá. Papá termina con, su mayor fuerza de voz recae en la última sílaba y termina con una vocal. Es por eso que también recibe tilde. Ahora, ¿cuáles son las llanas? Las graves o llanas poseen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Se tildan cuando no terminan en n NS o vocal. Miremos aquí que dice cuando no terminan en NS o vocal. Ejemplo, Ágil, áspid. Vemos de que estas no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal y se tildan por esa razón. Recordemos que las llanas son las que poseen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos última y penúltima. Vemos de que eh, las palabras llanas están tildadas aquí y aquí están tildadas todas. Sin embargo, no siempre es así. Muchas palabras son agudas, pero como no terminan en N, S o vocal para tildarlas, entonces no se pueden tildar. Muy bien. Esdrújulas son aquellas que poseen tilde en la antepenúltima sílaba y se tildan todas. Estas sí se tildan todas: abaco, e ébano, diabético. Cántaro vemos última penúltima antepenúltima es por eso que se llama esdrújula. Aquí tenemos un ejemplo por ejemplo aquí tenemos e r t ejército es una palabra que puede cambiar según la posición de su tilde o de su mayor fuerza de voz. Por ejemplo, si le colocamos la tilde en la segunda sílaba, de izquierda a derecha, entonces se convierte en la antepenúltima sílaba, por lo tanto se convierte en una palabra esdrújula, y su mayor fuerza de voz recae en her. Como, esta, como las esdrújulas se tildan todas, entonces recibe tilde. Y aquí dice ejército. Ahora, si yo la quito y le coloco su mayor fuerza de voz en sí, entonces se convierte en una palabra grave. Ejército. Yo ejercito mi cuerpo. Se convierte en una palabra grave. Eso quiere decir de que, ¿por qué no hay una tilde aquí? Bueno, recordemos que las palabras graves o chanas se tildan cuando no terminan en n, ese vocal, y aquí hay una vocal, por lo tanto, no recibe tilde. Ahora, si yo digo ejercitó, ya es diferente, estoy hablando de un verbo en pasado. Entonces, esta se tilda porque termina en vocal. Muy bien, pasemos al siguiente acento, el acento prosódico. La prosodia enseña la pronunciación. Y acentuación, correctamente, acentuación. Muy bien, ¿qué es? Las palabras con acento prosódico no llevan tilde. Aún así, la sílaba sobre la cual recae este acento tiene una pronunciación más intensa que las demás. Por ejemplo, edificio. Edificio, no hay una tilde, pero es la mayor fuerza de voz. Bailar. Cantar apoyar y eclipsar. Muy bien, el acento diacrítico. ¿Cuál es ese acento diacrítico? Diferencia palabras que se escriben con ortografía idéntica pero que en verdad encierran conceptos diferentes. Por ejemplo. Muy bien. El tú con tilde es un pronombre personal, mientras que el tú sin tilde es un pronombre posesivo. ¿Qué quiere decir? Este tú con tilde, muchas veces lo vemos con tilde, ¿verdad? Y sin tilde, a veces es un poquito confuso. Mientras que el tú se usa para sustituir un nombre. Por ejemplo, tú me lo dijiste. Ahora, este pronombre posesivo siempre va acompañado de un sustantivo de un sustantivo, por ejemplo, tu casa es muy bonita, aquí ya no lleva tilde, porque no estoy sustituyendo a un nombre, sino que solo lo estoy acompañando. Este de del verbo dar lleva tilde, espero que él te dé comida, y ese de proposición, por ejemplo, mi pastel es de chocolate, no lleva tilde. El de pronombre personal sí lleva tilde, es lo mismo con el tú, y el el de artículo que acompaña al sustantivo entonces no lleva tilde. Este sí y este no. El t de tomar, o sea, de el t de bebida sí lleva tilde, mientras que el t de pronombre personal, por ejemplo, te lo dije, entonces no lleva tilde. Y el pronombre personal mi, por ejemplo, esto lo traje para mí, sí si lleva tilde. Y el pronombre posesivo, que es un acompañante de un sustantivo, es el no lleva tilde. Por ejemplo, eh, mi casa, o mi cama, o mi cuaderno. Practiquemos. Lo que vamos a hacer es separar la palabra en sílabas. Luego vamos a decir qué tipo de palabra es. Vamos a colocar la tilde si es necesario e identificaremos el tipo de acento. Muy bien, cáñamo. Cáñamo vamos a separar entonces primero en tilde. Cá ña mo. Tipo de palabra, su mayor fuerza de voz está en ca. Por lo tanto, es una esdrújula porque se encuentra en la antepenúltima sílaba. Ok, vamos a colocar la tilde. Claro que sí, porque las esdrújulas se tildan todas. Entonces, eh, ahí tendría que ir una tilde. Identifiquemos el tipo de acento. ¿Qué tipo de acento es? Es acento ortográfico. Muy bien, vamos con español. Es añol. ¿Qué tipo de palabra es? Muy bien, entonces vemos dónde lleva la mayor fuerza de voz. La lleva en ñol. Español. ¿Vamos a colocar tilde? No vamos a colocar tilde porque las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S vocal y en español termina en L. Ahora, ¿qué tipo de acento es? Es acento prosódico. Vamos con también. Tan es una sílaba y bien es la otra. Ok. Entonces es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque su mayor fuerza de voz está en en. También. Vemos que termina en N. Por lo tanto, si sí lleva tilde, aquí tendría que ir una tilde. Ya tenemos dos con tilde. ¿Qué tipo de acento es? Es acento ortográfico. Ahora, carroza. Carroza. Sa, su mayor fuerza de voz es muy evidente que se encuentra en ro. Por lo tanto, es una palabra grave o llana y no se tilda porque termina en vocal. Y las llanas se tildan cuando no terminan en n, s o vocal. Ahora, ¿qué tipo de acento es? Prosódico. Y por último, tenemos más. Más solo tiene una sílaba y por lo tanto. Vamos a colocar la tilde porque recordemos de qué más se coloca cuando debido a lo que estamos haciendo o cómo la estamos ocupando. Y aquí tal vez la estamos utilizando para decir cantidad. Es por eso que se coloca tilde por tilde diacrítica. Entonces, tipo de acento diacrítico. Sabías que hay palabras que se llaman tritónicas, es decir que según el, la posición de su tilde cambian. Por ejemplo, hábito, habito y habitó. Recuerden de que las palabras se tildan por un reglamento y no solo porque así lo vemos. Conclusiones: las palabras se tildan según las reglas establecidas de acuerdo a su clasificación. Tildar correctamente identi e identificar los acentos de las palabras se convierte en un eje fundamental para la buena comunicación. El énfasis según los diversos tipos de acento estimula la comprensión lectora eficaz. Recuerden, enamorarse es grave. No lo digo yo, lo dice la ortografía. Enamorarse es una palabra grave y no se tilda porque termina en vocal. Actividad de aprendizaje. Van a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio. Van a escribir las primeras cinco palabras que piense. Luego la va a separar en sílabas en este espacio. Luego van a decir qué tipo de palabra es, si es grave, aguda o esdrújula. Bueno, luego van a volver a escribirla con tilde si es necesario. Recuerden las reglas de tilde. Aguda se tilda cuando termina en N, S vocal. La grave es. Se tildan cuando no terminan en N, S o vocal. Y luego las esdrújulas se tildan todas. Escribe el tipo de acento, prosódico o U ortográfico. Gracias, te queremos estudiando desde casa.